muchachos y muchachas. Bueno, pues el proyecto de hoy vamos a hacer un ladrón de julio automático, ¿vale? Para ahorrar pilas. Si el ladrón de julio puesto con el LED oscilando, una pila de descarga se tira dos semanas o tres, si lo ponemos automático y que por la noche funcione y que por el día se apague, o mientras haya luz se apague, pues vamos a ahorrar esa energía y vamos a hacer que dure, pues puede durar unos meses, bastantes meses, ¿vale? Ya que solamente va a funcionar cuando sea la luz. Aquí tengo puesto una LDR fija, pero se le puede poner un potenciómetro o una estancia ajustable para poder ajustar el nivel de sensibilidad. De momento es un prototipo que está muy bien. Yo voy a llevarlo a la práctica ahora para hacerlo para que la niña en el cuarto tenga luz, ¿vale? Y que también podamos exprimir estas baterías que ya están gastadas, de mando o de cochecito o lo que sea, de juguetes o demás, hasta el máximo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, tal como está el proyecto, lleva lo que sería un ladrón de julio normal y corriente, y lo que lleva es otro asistor acoplado. El oscilador lo hacemos con un NPN, y el que hace que corte de día y de noche se encienda es un PNP, ¿vale? Yo he puesto en el plano dos transistores específicos, pero bueno, podemos coger el que queramos, siempre y cuando que sean NPN y PNP, lo que se vayan a usar. El sistema ahora mismo, tenemos un montón de luces encendido. Si la apagamos aquí en el interruptor, se debería encender, ahí. Enciende a máxima potencia, fíjate. Cuando yo enciendo este se apaga. También, si atapamos un poquito la LDR, también enciende. Pero con las luces de las cámaras no se aprecia. Pero está al máximo. Entonces lo apagamos aquí. Y vemos que se enciende a máxima potencia el LED. Una que llega a la oscuridad. Este también lo que tiene es que según la luz que haya en casa, pues va a encender más flojo o más fuerte, ¿vale? No que se va a disparar directamente. Si yo ahí me abro la puerta, va a encender un poquito, y si la cierro, pues se va a abrir más, se va a encender más, ¿vale? Que dependiendo de la luz que haya, pues así va a encender más o menos, ¿vale? Aquí apenas se aprecia, pero podéis ver que alumbra muchísimo. Pues vamos a ver el plano, vamos a explicarlo un poquito. Y yo este mismo circuito ya oscilador que tengo aquí, que es con cobre, un poquito más grueso, no importa, lo voy a pasar a una cajita donde meteremos el portapila este, para que me dé uso, para que yo le pueda dar uso a esto, porque así ahora mismo es un prototipo, pero vamos a meter una cajita para que esté más mejor, ¿vale? Ya que, como os digo, me va a servir para la niña, para que tenga luz de noche en el cuarto. Así que vamos a ver un poquito el plano como sería, ¿vale? Vamos a poner por aquí en el plano, es tan fácil que cualquiera podría hacerlo en casa. Esto se puede hacer perfectamente con reciclaje de un mismo televisor, podríamos hacerlo perfectamente sin ningún problema. Ya que el televisor tiene la bobina, está antiguo, tiene la bobina alrededor que es de cobre, ¿vale? Y nos va a servir para eso. Televisores, monitores de PC, en fin, tiene un arrodamiento que es para desmagnetizar la pantalla, y estos cobres. En algunas casas suelen venir de aluminio, pero bueno, también nos va a servir de aluminio. Entonces, nosotros, de un televisor viejo o de un monitor, podríamos sacar todo lo necesario de cualquier inductor, el cobre, para hacer este proyecto. No que tengamos que comprar componentes y nada, sino que la idea es que podamos sacarlos del ordenador o de un televisor viejo y que podamos convertirlo en un proyecto que sea bastante bueno. Este también nos puede servir perfectamente para iluminar pasillos o para iluminar habitaciones en niños o para nuestra propia iluminación. Si lo montamos en una lámpara, también podemos hacer una lámpara para poder estudiar, ya que esa pilita chiquita pues dura muchísimas semanas e incluso meses. Aquí tenemos la bobina osciladora, que sería esta que tenemos aquí, hecha con cobre, que no necesitamos toroide, ¿vale? Le ponemos dos bridas o alambre, lo que tengamos, para que se quede la bobina apretujada, lo más compacta posible, lo más apretada, que no se quede floja, porque si no pierde fuerza. Y yo he puesto aquí 3 centímetros, pero que si es de 4 no importa. 3 centímetros de esta punta hasta esta, si tiene 4 o 5 no importa. Lo que pasa es que va a ser mucho más voluminoso. Entonces, yo aquí he usado 2 metros y 2 metros. Podemos usar un metro, lo mismo va a funcionar, no importa. Luego, la oscilación sigue la misma. Tenemos las dos puntas del principio, las dos puntas del final, esta y esta. O al revés, donde unimos
Esta de aquí, una de estas y otra de estas, que no coincidan con la misma, ¿vale? Si esta es esta, pues no podemos unirla con la otra. Tiene que ser diferente, ya lo he visto en el vídeo anterior. Y bueno, pues ya está asistado. VC547, que puede ser 2N2222 u otro que tengamos que sea NPN. Este sería el LED en blanco. Podríamos también usar el color que queramos. Resistencia de 10 ohmios. Pero que yo he usado aquí para que tenga más fuerza. Si le ponemos un poquito más bajita de 8, va a tener más fuerza la oxidación, ¿vale? La LDR. El valor de la LDR, cualquier LDR puede servir. Ya que esto aquí no requiere una que tenga tantos ohmios ni de tanto. Estas normalmente suelen ajustarse por luz, y bueno, las venden en diferentes escalas, ¿no? Que puesta puede ser desde 10 ohmios hasta 30 o hasta 1K. La hay de muchos valores, ¿vale? Pero que no importa, esta es la que se usa normalmente a diario. Después de 10 a 50 ohmios o a 100 o a 1K, no importa. Porque esto lo que hace es que le da corriente desde el negativo a masa, o sea, a base de transistor. Y este lo que va a hacer es que va a coger la señal de la base y la va a saturar hasta arriba, hasta el embobinado. Entonces va a apagar el LED. Vamos a meter energía desde esta bobina hasta esta y va a hacer que se apague el LED. Y va a dejar de subir. Si le pusiéramos el tester en miliamperes, vemos que eso no tiene consumo mientras esté apagado. Bueno, la pila de 1,5 voltios, su interruptor, por si queremos apagarlo o queremos poner en otro lado. Pues no pasa nada, ¿eh? Así que yo ya tengo este circuito hecho, que vimos, lo presenté en el circuito anterior, pero sí que voy a desmontar de aquí el LED y le voy a poner su cablecito y le vamos a meter una cajita para que me sea útil, ¿vale? Para que tenga iluminación en el cuarto. Bueno, pues para el proyecto, para el proyecto que se va a sacar, me ha costado 1,50, redondita, para poder poner en cualquier sitio, cualquier habitación o algo, pues lo presto. Que no, pues esta cuadradita. Que también vale 1,25, vale un poquito más cara. Y va a estar redondita, que se queda muy chula. Y aquí vamos a meter toda la parte esta del oscilador y demás, con su pila. Luego cuando queramos sacar la pila, pues simplemente tiramos de aquí para que necesita más presión. ¿Vale? Esto lleva algo. ¿Vale? Unas plastiquitas que lleva para tapar cuando pongamos tornillos. Bueno, tenemos la cajita abierta. Comprobemos que cabe bien la pila. Ahí. Cabe perfectamente. Y el oscilador y todo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar hasta un interruptor. Por si yo quiero apagarlo, que no funcione. Y también le vamos a poner su LED arriba y la LDR. Así que vamos a poner los cablecitos prolongados a eso. Bueno, vamos a ver este interruptor que es un poquito ovalado, ahuevado. Vamos aquí una pequeña perforación y después vamos a pegar con la liga hasta que se quede justito para que entre para dentro. ¿Vale? Entonces nosotros hacemos aquí bien la perforación. ¿Vale? Y aquí hacemos otra. Ahí. Vamos marcando. Creo que vamos a hacer otra. Ahí. Ahora la cortamos con las tijeritas para que nos quepa la lima. Ahí. Y vamos a ir haciendo hasta que nos entre perfectamente la parte de aquí, del interruptor, ¿vale? Pues vamos a ir. Bueno, pues aquí ya tenemos el interruptor puesto, el apagado. ¿Vale? Ahora aquí ya vamos a poner más o menos en un lado el LED y en otro lado la LDR con sus cablecitos alargados, prolongados. Y lo vamos a conectar después aquí, al circuito que estaba antes. Guiándonos por el plano, ¿vale? Se ha quedado un poquito de viadito, pero bueno, no pasa nada, no importa. Esto podemos quitar un poquito, si queremos que el arco. Lo podemos quitar un poquito. Bueno, ya he puesto la funda, la LDR y la funda, tengo aquí. Y eso los cablecitos. Esto como no tiene polaridad, da igual, que sean los colores como sean, ¿vale? Esto no tiene polaridad. Entonces ahora aquí, antes de soldarlo aquí, de nuevo, hacemos aquí dos orificios chiquitos. En un lado. Que por ejemplo lo que podemos hacer con el mismo sonido de estaño, limpiándolo un poquito ahí, y bueno, aquí lo podemos poner por ejemplo en un lado, este lado por ejemplo, uno aquí y otro ahí, vale,
un poquito más hondo. Ahí. Y ahora con el destornillador, pues vamos a, o el cuchillo, vamos a hacerlo más hondo. Que no, pues voy a buscar una boca de esta medida y hacerlo, sin ningún problema. Ahí, y ahora aquí ya. Lo suficientemente grande como para que entre la funda termostática y el empalme que le hemos hecho. Ahí, ahí. Bueno, ya que entren por ahí los cabecitos. Si me entra, pues habrá que comer un poquito más. Y aquí igual. Y ahora ya, una vez que metido, pues le podemos poner silicona caliente o pegamento rápido, lo que queramos. Ahí, ¿vale? Aquí llegamos, le voy a montar un poquito de pegamento de silicona caliente. Bueno, el LED hemos hecho lo mismo, el azul para el negativo y el amarillo para el positivo. Ya lo ponemos así. Ahora también vamos a ver aquí la perforación. Vamos a ver en el centro, aquí. ¿Vale? Ahí, vamos a ver. Tenemos que procurar de que no le llegue mucha luz a la EDR, porque si no podría pasar que se apague la luz, ¿vale? Entonces esto ya lo podemos pegar aquí también. Y ahora le he hecho el vuelo chiquito para ahora a reempujarle. Vamos a poner un poquito más. Y vamos a pegarlo. Bueno, ya está prácticamente terminado. Ahí el LED. Este va a desprender algo hacia arriba. Que queremos luz que no sea directa, pues le raspamos un poquito para radiar. Que sería también muy buena idea. Entonces yo ahora cojo aquí mi radiar y le corto la lente que tiene de proyección. He cortado la lente de proyección, le he cortado ahí, en vez de hueva, le he cortado recto. Vale, eso ya vamos a ver ahora por lo que hace. Esa lente toca hacer que la luz haga concentrarse hacia arriba, lanzada. De esta forma vamos a tener luz en toda la habitación sin tener que sea proyectada, sino que sea expandida. Bueno, pues ya que eso, vamos a poner cada cosa en su sitio conectado. Vamos a tener los cables. Y vamos a proceder al montaje. Bueno, lo he terminado. Ahora ya, lo que vamos a hacer es que la lente le vamos a dar un poquito más para que se quede más, ¿eh? Ya podemos taparlo. Ahora vamos a conectar para que se apague y se sienta. Vamos a encenderlo. La A, le diga, la use. Y ahí se había de apagar. ¿Vale? Vamos a ver que tiene que tener algún fallo donde se abre. Venga, vamos a verlo. Bueno, tenía ahí rozando un cable con otro. Aquí ya. Ahí vamos a enseñar al máximo. Y aquí se apaga. Encendemos. Y apagamos. Bueno, pues vamos a montarlo ya en su cajita. Vamos a poner también el interruptor para apagarlo y encenderlo. Pues ya. Su pila le ha cambiado, pero otra que estaba más mejor.
y se acaba haciendo muchas pruebas y ya estaba. Esto lo hemos sintado para que no se vea ningún lado. Ahí. Y ahora vamos a meterlo aquí todo. Esto lo vamos a doblar así, si queremos, para recuperar el espacio. Y esto aquí. Ahí. Y aquí la rodilla. Y ahora esto ya cerradito. Y a comprobar que todo se quede correcto. No pille ningún cable. Quiero cambiar un cable aquí. Aquí puede que se pillaba un cable porque se ha quedado ahí muy. Le pillo cable. Efectivamente, aquí he pillado el cable, ¿eh? Y la casi la he cortado. Bueno, pero aquí lo. Está perfecto. Ahora. ¿Veis? Ahí finalmente. Y bueno, pues esto, como os digo, ya lo vas a usar. La vas a estar usando durante meses. Porque esto apenas tiene consumo, ¿vale? De esta forma. Y bueno, vamos a apagar las luces. Vamos a ver cómo se iluminaría con la lente cortada. Que creo que va a dejar más resultado que si lo ponemos en el enfoque. Vamos a apagar las luces aquí. Ahí. Está bastante iluminado. ¿Vale? Se llama luces, se apaga. Perfectamente. Pues ya cada uno que lo haga como quiera. Yo me gusta más así que sea expandida la luz, sino que sea proyectada. Si no se proyectaría en el techo. Así de esta forma se ve todo clarito. Alrededor, ¿vale? Eso, pues espero que os guste este ladrón de Julio, que es invención mía, ¿vale? Con sistema de LED para que se pueda apagar de noche y se encienda. O sea, se apague de día y se encienda de noche. Y que ahorremos más batería, ¿vale? Pues ya está, pues eso. Esto es muy fácil. Abajo de esta forma voy a dejar el plano, por si a alguien le interesa o quiere echar el vistazo o quiere verlo o algo, o quiere probarlo. Aquí ya lo apagamos, ¿vale? Vamos a la LED, enciende. La cajita aquí curiosa. Apagamos la LED, enciende el LED. Y podemos exprimir las baterías que tengamos viejas o descargar en casa, ¿vale? De ahí esto para arriba y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego, muchachos!